En marcha, señores, ya están jugando los fichines. Y Tutuca Senior, camiseta rayada para los fichines. Camiseta oscura, qué color más raro para Tutuca Senior. Y así empezamos a disfrutar del partido, disfrutar del encuentro. ¿Esta qué pasó? ¿Parecía penal? El árbitro dijo que no. Y el fútbol se sigue jugando porque las emociones no dan respiro. Y el que busca es los fichines. Llevar peligro contra el arquero Martínez, el uno de Tutuca Senior. Y vamos a ver cómo responde rápidamente el equipo del Tutuca, que exige a Pángela, que embolsa la pelota tranquilo. El uno de ida y vuelta se hace ahora el encuentro. Se hace intenso, arrancó muy intenso el torneo padre Bruno Lanteri 2017, sí, un año más. Y nosotros aquí disfrutando del buen fútbol. Porque el que va, porque el que intenta, porque el que busca, se llama Los Fichines, el equipo. Renovación de nombres para todos los equipos, es fenomenal. Y aquí nosotros disfrutando, pero por ahora no aciertan demasiado al arco. Tiro libre se iba muy arriba. Y otra respuesta ahora del equipo de Los Fichines. Cabezazo que se va lejos del arquero Martínez. Y atención porque ahora el que responde es Púparo. Claro, la lleva ahí el número 8. Lo arriaba por la derecha. Soltaba para Solari. Levantaba muy elevado. La pelota no prosperaba. De todas maneras, Tutuca intentaba llevar peligro, claro, de alguna u otra forma, con remates de afuera, como fuera. Y en esta, shoteaban de afuera. La pelota se iba besando el ángulo derecho. Parecía, pero todavía no quería ingresar. Y otro rebate más, Iván. Llevaban peligro contra el arco de Pángela, que trataba de evitar la caída de su valla. Por ahora lo conseguía. Y el partido estaba parejo, claro. Error ahora en la salida para los fichines. Y atención porque define muy bien el número 8, el señor Púparo. Sí, adentro. El arco desguarnecido prácticamente, dejó desparramados a sus rivales allí, adentro del arco casi. Arriba 1-0 el Tutuca Senior, que sigue buscando, sigue intentando contra el arco de Pángela. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué sucede, porque reacciona los fichines. Quiere ir por algo, claro está, y el remate se iba afuera. La miraba el arquero Martínez confiado. Y en esta es buena la salvada de Pángela. El partido ahora levantaba su nivel, se hacía entretenido. Aparte, volaban de un lado para el otro los arqueros. Y ahora el que busca y el que intenta es los fichines, que se ven desventaja, claro, está perdiendo. Tienen que salir a buscar el partido. Y atención porque le pega Solari, que jugaba cortita. La media vuelta después se lo perdía el equipo de Tutuca Senior. Y el fútbol acá se sigue viviendo en el torneo Lanteri. Sí, una fecha más. Esta es la del inicio del 2017. Con los mejores equipos. Y atención porque se viene un verdadero golazo. Sí, de Salinas, el 16. La calzó justa. La pelota entró como si fuera arte de magia. Se le coló en el fondo del arco a Martínez. Nos prendemos al segundo tiempo. Sí, porque el partido está empatado, pero el partido está entretenidísimo. De un lado Púparo el tanto, del otro Salinas. Nosotros aquí disfrutando, claro está, porque el que buscaba era Solari, el zurdo, el número 7 que tiene Tutuca, que lleva peligro sobre el arco rival. Del otro lado también responde y tiene lo suyo los fichines. Por eso disfrutamos plenamente del partido. Atención en esta, se lo perdía
el Tutuca Senior ante la salida del arquero Pángela. Y ahora vamos a ver por qué parece haber salido mejor a esta segunda etapa el equipo de casaca oscura, ese color verdoso, azulado, oscuro. Atención porque va por más y quiere el triunfo. Se le escapa la pelota a Pángela. Y después el 8 Púparo pierde un gol increíble. No se puede creer. Anteriormente había hecho una que era más fácil, me parece. De todas maneras se acababa de salvar tanto Lofichine como el arquero Pángela, que no la había podido retener. Y bueno, así es el fútbol. Atención porque el que va ahora es Lofichine, claro, el equipo rayado que todavía no llevó gran peligro sobre el arco de Martínez, pero así todo está empatando el partido. La más clara fue gol de Salinas, sí. Atención porque intentaba llegar de manera clara ahora Tutuca. El partido se hacía un poco extraño ahora con jugadas solamente de pelota parada, que se iba muy lejos, que no llevaban peligro sobre los arcos rival. Y eran accesibles para los arqueros, como en esta, que Martínez la embolsa de taquito, casi quería ingresar el balón, pero no. Aquí Solari que echaba el centro, la salida era de Pángela, que después tocaba allí con un jugador rival. A ver, epa, no pasó nada. Y el fútbol que sigue, claro está, porque como les dije, estaba activo el equipo de Tutuca Senior, pero el arquero Pángela también hacía lo propio, con esa pilcha celeste revoleándose durante todo el encuentro. Atención porque Pángela salvaba otra vez al equipo. Y ya tengo que empezar a decir que era la figura del encuentro hasta el momento, por lo menos en lo que había demostrado en la cancha. Aunque el Tutuca era una máquina de llegar hacia el arco rival, señores. Fue empate nomás. Lofichines 1, Tutuca Senior 1.